Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021. Previo a puente festivo, vamos a cuidarnos, no solamente del COVID. Hoy es, se conmemora el día de la neumonía. Ojo con otra situación. Como siempre, le damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050M, CNC Noticias, Canal 14 de Codazzi, Canal 21 de Mariangola, Manantial de Vida, una emisora en la banda FM en la Loma de Calentura, en Bosconia, Canal 9, con Euclides Alsina, Canal 3 de Santiago de Tolú, también Canal 4 de Becerril. Hoy también es día de la Ley de las Juventudes. Tenías razón. También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Enrique-Camargo30 en Instagram. Enrique Camargo TV en YouTube. Enrique Camargo en Facebook Live. Enrique Camargo 30 en Twitter. Lenín, buenos días. Buenos días, Enrique, a los oyentes y televidentes en este inicio de fin de semana. Andrés, buenos días. Muy buenos días, Enrique, y muy buenos días a los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en Vivo. Un saludo cordial de Jorge Iván Peñaranda Camargo. Creo que no durmió porque Colombia perdió, pero bueno, ahí mandó el informe para hacer un análisis deportivo sobre el particular. Mucha atención, estos son nuestros contenidos a manera de titulares. Denuncian presunta corrupción en adjudicación de millonaria licitación para arreglo de vía rural en Codazzi. Conozca aquí algunos detalles. El rey del Festival Vallenato, el arhuaco Villafaña, llegó a un acuerdo de conciliación con su exnovia. Frente al colegio José Eugenio Martínez, a ese colegio se lo está tragando la maleza, el monte. Frente a la caja agraria, un cable causa malestar, entre otros, a los transeúntes. Un tallo de un palo de coco pone en peligro a los que pasan por allí y se llevaron el inmobiliario y no lo pusieron. No paran los hurtos de medidores de gas domiciliario, esta vez en Casimiro Maestre. Un hombre fue muerto a tiros en la Loma de Calenturas, municipio del Paso. Identificados tío y sobrino que se mataron en una moto en el sur del Cesar. Cayó, apresaron narcolanchas a la altura de la Gloria. Cesar iba repleta de cocaína. Con agrado, la comunidad corregimental recibe la legalización de predios fiscales. Le van a entregar escrituras. Escuche y vea la entrevista con el moderno juglar vallenato que toca, canta y toca el creo, pero no al revés, sino a Cristo. 6:32 minutos, esta es Candela Viva en Vivo. Nuestro sondeo de opinión, es preocupante lo que se está viendo en el mundo. Austria se va otra vez a cuarentena, van a encerrar a la gente. En Holanda, restaurantes y bares los van a cerrar y Alemania va a tomar decisiones sobre los picos, los contagios de COVID. ¿Y por qué? Porque hay unas personas que son antivacunas y esto conlleva a la UCI y a la muerte. Nuestro sondeo de opinión, esto es serio, está de acuerdo que en Colombia, en especial en el departamento del Cesar, se ofrezca una bonificación o incentivo para aquellas personas que aún no se han vacunado. Usted nos dice sí o no. Por ejemplo, en Manizales dieron una bonificación de 30 mil pesos, corrieron a vacunarse. En Estados Unidos han dado cerveza, entrada a estadios de béisbol, cerveza, hasta marihuana. Hay que entregar algunos, hay algunos que creen que ellos son inmunes, otros que no se han enterado que existe algo que se llama COVID o coronavirus, y otros que tienen unas creencias raras. Hay partes donde, en Bucaramanga, hay un decreto que el que no esté vacunado no va a ninguna parte, no va a sitios públicos. Entonces, nuestro sondeo de hoy, Candela Vive en Vivo,
está de acuerdo que en Colombia, en especial en el departamento del Cesar, se ofrezca una bonificación o incentivo para aquellas personas que aún no se han vacunado? Usted nos dice sí o no. 6:34 minutos. Bien decimos que nuestras juventudes se están marchando del departamento del Cesar por falta de oportunidad. Jóvenes ingenieros civiles participaron en una licitación pública para la pavimentación de una vía de 8 kilómetros. Eso cuesta por allí 17,000 millones de pesos. Pero como son jóvenes, y los jóvenes, además de saber la ingeniería bien, manejan muy bien los dispositivos digitales y todo lo filman y todo lo captan. Les cambiaron la propuesta, hicieron, pero ellos iban grabando calladito de la boca. Usted los ve allí y tienen todo un acervo para denunciar ante los entes de control. Fiscalía, ya la fiscalía si no investiga, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, lo que ellos consideran que es corrupción. Y los canales están abiertos para que el alcalde Omar Benjumea Ospino dé sus explicaciones. Una mentira lo lleva a otra mentira y más se enredan. Escuchemos aquí a estos jóvenes ingenieros, Luis Ángel y el otro ingeniero apellido Rebolledo. Escuchemos la denuncia y lo que dicen estos jóvenes ingenieros civiles. Buenos días, Enrique Camargo, Candela Viva. Estamos aquí porque sabemos que a usted le gusta decir la verdad. Mi nombre es Luis Fernando Peñalosa, del ingeniero civil. Aquí está mi colega Efraín Rebolledo. Nosotros somos oferentes en el proceso licitatorio 019-2021 con el objeto del mejoramiento de la vía terciaria de la IE Casablanca en el corregimiento de Hierasca, Iroca, del núcleo de Hierasca, del municipio de Codazzi. Hoy en día queremos denunciar ante ustedes un acto de corrupción que presenciamos el día de la audiencia de adjudicación. Primero que todo, llegamos en la mañana a la alcaldía pidiendo que nos dejaran ver los sobres de las ofertas económicas para garantizar que estuvieran debidamente sellados y que no hubiera ningún tipo de irregularidad. Cuando llegamos nos encontramos con la situación de groserías, de que no nos querían mostrar los sobres, que no era nuestro derecho, donde eso es público y deben de reportar en la oficina jurídica. Y quiero aclarar que en ese momento ahí no se encontraba. Luego, en la audiencia de adjudicación, descartaron una serie de observaciones que nosotros hicimos hacia los otros oferentes con causales claras de rechazo. También queremos dejar en claro que al descartarlas habilitaron a todos los proponentes y en el momento de la apertura de los sobres económicos se evidencia que el sobre no es el que nosotros aportamos, debido a que cuando suben el escaneo de este al SECOP nos damos cuenta que no son los valores que nosotros aportamos y que el formato es diferente. No está firmado. Nosotros aportamos el sobre firmado y en el escaneo se nota que no está firmado. Tenemos la prueba contundente. Y lo dejo con mi colega Efraín Rebolledo, que les va a seguir contando el acto de corrupción tan atroz que se ocurrió el día de hoy. Nosotros emitimos un documento de observaciones a las demás propuestas presentadas en el proceso. Esto fue el 9 de noviembre del presente año, en las cuales observamos las cinco propuestas diferentes a nosotros que se presentaron en el proceso. En este se presentan causales de rechazo claras por información inexactas en los saldos de ejecución del CAR residual y en temas de contratos por sesiones que lo estaban metiendo y no se debían incluir. Estas observaciones a las otras propuestas no fueron aceptadas por la entidad y le hicieron caso omiso, ¿sí? Y aparte de eso, como mencionaba mi compañero Luis Fernando Peñalosa, el día de hoy nos dirigimos a la entidad a verificar la apertura del sobre y nos damos cuenta que tenemos obstrucción para poder entrar a la oficina jurídica y verificar que esté la urna con el sobre económico, ¿sí? Nos sentimos mal porque ¿qué hacemos nosotros los jóvenes ingenieros del departamento del Cesar que queremos surgir y que queremos salir adelante del proceso? 6:38 minutos. Cada día nuestros profesionales tienen que migrar, irse para Antioquia, ya tienen más oportunidades, Cundinamarca, el Atlántico,
Lenín, ¿o van a acotar algo? El alcalde tiene que dar explicaciones, Enrique, como dijo usted, porque una mentira lleva a otra, y como podemos ver, estos jóvenes no se les escapa nada, son jóvenes calculistas y conocen de números, y la explicación que están dando en este video es muy certera y concisa. Entonces, como usted dijo, las cámaras de Candela Viva, los micrófonos están abiertos para el alcalde de Codazzi, Omar Benjumea, que dé la explicación qué pasó con la licitación de este contrato. Hay mucho entuerto. Yo lo que creo es que estos ingenieros tienen todo, o sea, como dijo usted, calculado para qué. Cuando no, que esto le sale con otro. Y entonces en la fiscalía viene el que yo fue. Enrique, están caídos. Bueno, pero aquí hay la presunción de inocencia, y este fin de semana, que es largo, el alcalde puede dar sus explicaciones, porque nosotros vamos a seguir mirando y haciendo derechos de petición. Y cuando ellos presentan la denuncia ante la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, la personería, también vamos a estar ahí encima de lo que sucede, porque es que no le estamos dando oportunidad. Vea, los médicos se están yendo, los muchachos se fueron, los contadores están migrando, los ingenieros no quieren estar porque no hay oportunidad. Oye, déjale un huesito a los pelados también para que puedan trabajar y mantener su familia, pero no, todo es negocio, para Barranca, pero Barranca es Guajira. ¿Ibas a decir algo, Lenín? Sí, Enrique, yo me acuerdo que usted fue gestor el de la idea de que Omar Benjumea dejara de ser diputado para que fuera alcalde de Codazzi. No, usted fue el que creó ese demonio. No, tampoco. El que le hizo ese daño a los codacenses. No. Yo en su momento lo asesoré cuando él aspiró a una... ahí hubo algo en Codazzi y perdió una contienda interna, creo que en el Partido Verde, y él iba a pelear, y cuando vi los números le dije: hombre, ¿por qué no aspiras a la asamblea? Fue buen diputado, y tampoco vamos a decir que es mal alcalde, pero tiene sus peladuritas. Acuérdese, sí, lo que tiene por allá por la Serranía del Perijá, un contratón ahí también de fotovoltaica, un billete perdido por ahí. Y tenía una grabación que lo enredaba duro. Yo ¿lo no enredaba sé o lo enreda? Yo no sé. Pero que dé explicaciones, simple y llanamente. Usted ni yo podemos condenar antes de. Lo único que los micrófonos están abiertos. Y si aquí en Candela Viva, que el único compromiso es con la verdad, nos dan cara, como hicieron estos jóvenes, dicen: aquí están los documentos, esto es lo que yo creo. Mira, ahí hay un documento donde no está firmado y ellos nos muestran que están firmados. Les cambiaron. Sí, cambiaron la oferta para favorecer a otro proponente. Ellos iban ganando. Y los del CTI no comen de cuento, van, investigan, porque ellos saben que los están investigando también. Y el que cuadra se va para la cárcel y pierde todo. Hacha, calabazo y miel para ayudar a otro. 6:42 minutos. Esta es Candela Viva en Vivo. No olvide nuestro sondeo de opinión hoy, mientras saludamos al artista John Peñalosa, también a María Cecilia Daza Mendoza. Eibar Gutiérrez está conectado con Candela Viva en Bogotá. Hoy tenemos una nota especial de Eibar Gutiérrez, cómo triunfa este vallenato, este artista, un juglar moderno en la capital del país. Estuvimos en su residencia y varias horas y nos agradó. ¿Cómo van los muchachos a aprender a tocar acordeón, a cantar, a guitarras? En fin, agrada a las cosas buenas de los vallenatos que triunfan por fuera del país vallenato. Nuestro sondeo de opinión: ¿está de acuerdo que en Colombia, y en especial en el departamento del Cesar, se ofrezca una bonificación o incentivo para aquellas personas que aún no se han vacunado? ¿Sí o no? En Manizales ofrecieron 30,000 pesos... y se dispararon las vacunas. Aquí ofrezcan algo, porque aquí hay un poco de gente que ni se ha enterado que existe el COVID, no les interesa, pero andan niveletas en la calle infectando gente y chac, para las clínicas. ¿Sabes cuál es el número de contagios hoy en el país? 2,644 y 40 muertos. Eso es mucho. 6
6:43 minutos. Oye, es dantesco, tocando otro tema, saliendo del tema de Codazzi, el video de Media Luna, ¿no? ¿Usted lo vio? Sí, Enrique, finalmente ya lo pudimos obtener. Y sí, así como lo relataba usted, Enrique, ellos se percatan de que hay una cámara cerca al lugar del hecho y el hombre va y la mueve. Y vuelvo otra vez la cámara como casucillo. Es que yo vi el video. Y vuelvo antes. Otra vez. Y ahí sí creen ellos de que ya no quedaban en cámara y empiezan y proceden a darle golpe al pobre muchacho. Con una piedra, ¿no? 25, conté yo 25 veces que le daba en la piedra. Y yo creo que ya lo estamos viendo. Tocó voltear bien ese video porque, como le digo, ellos movieron la cámara y efectivamente quedaron en video. Y ahí con esas pruebas, ¿qué tenían que hacer? Pues acogerse. Ahora le rebajan la pena, pero van para la tramacúa. Y la otra situación es que hay otro video. Hay otro video que está en poder de las autoridades y es, ahí sigue otra investigación. ¿Por qué, Enrique? Porque es que hay droga de por medio. Hay un video donde estas dos personas, estos muchachos que de acuerdo a lo que dicen es que no se acuerdan del episodio ese que sucedió, le piden algo al muchacho. Eso está en poder, eso ya es algo de fuentes oficiales, fuentes de las autoridades, que es por qué, cómo llega cierta situación a ciertos pueblos y corregimientos nuestros. Nos están permeando la juventud. ¿Y cómo? Empiezan a vender lo que es cocaína, bazuco y otras situaciones. Esto está dañando a nuestros corregimientos, a nuestros muchachos en los corregimientos, buscando más adictos. ¿Qué? Con trago, trasnocho y droga. No se acuerdan, ellos no se acuerdan lo que hicieron y están arrepentidos. Se transformaron unos muchachos de 21, 20 años, 23 años. La pena para la familia. Ahí en Media Luna hubo marchas, se entregaron y les van a hacer una rebaja porque se acogieron, ¿cierto? Ya están en la cárcel. Sí, ya ellos fueron enviados a la cárcel, Enrique. Enrique, hablando de Codazzi, me informan de que el papá del señor alcalde Omar Benjumea está enfermo. Falleció. Sí, señor. Bueno, sentido pésame para él. Tenía un negocio de panadería muy cerca a la casa donde residía mi abuelo allá en Codazzi. Oiga, en la Loma de Calenturas, municipio del Paso, mataron a un joven, varios balazos. Ahí un pequeño video y luego unas fotografías donde debe ser la señora madre. Hirieron a una persona que trasladaron de urgencia a la cabecera municipal del Paso, herida. Mire las imágenes, se llamaba como esta persona, Lenín. Enrique, el hecho de sangre ocurrió en el barrio 8 de diciembre anoche, previo al partido de fútbol. Se fue identificado como Adrián Escobar Vizcaíno, fue asesinado a balas, y ahí vemos el cuerpo, Enrique. Escuchémoslo para que vea, Enrique, la madre llega al sitio. Ese es el valorito. Y se le va encima, lo abraza muy bien. Y lo peor, ¿sabes qué, Enrique? Que la gente ha perdido la sensibilidad y tomando fotos. Ahí así se ve, es la vida. La mamá. El dolor es el de usted y al otro no le interesa. Escuche. La loma de Calentura está caliente, Enrique. En esta semana, si no han matado 3 personas por hecho delictivo, ha sido poco. Esta semana que termina. ¿Se cree que hay una limpieza social? Hay panfletos, sí. Bueno, eso fue en la Loma. Aquí continúan los hurtos de medidores, eso es fotografías, videos, para llevarse un tubito así de cobre. ¿Y o ahora sea, dónde es? Ese es Casimiro y en todas partes roban. Eso es que, pero en Casimiro me la mandaron ayer, no la sacamos y me insistieron ahí, pero mira, hay que volver a... Entonces, por allí nos dijo un amigo que le pusieran un tubo galvanizado. Más peligroso, no sé qué, pero otros han hecho un enrejado. En el centro de Baipar le están haciendo unos calabozos a los medidores porque hay gente que ha pagado 3. ¿Y con qué? ¿Oyó? Eso es los medidores. Identificaron tío y sobrino que murieron, Lenín, en un accidente de tránsito, eso en el sur del Cesar, ¿no? Rápidamente. Con en vías del departamento del Cesar, en San Alberto, fueron identificados tío y sobrino. Ellos respondían al nombre de Hanner Fonseca Liñán
y Rafael Fonseca Menco. Ellos se movilizaban en una motocicleta, Enrique, al parecer perdieron el equilibrio, se fueron contra el asfalto y quedaron destrozados, Enrique. No se sabe si que también pasó algún carro por ahí y lo arrolló, no se sabe, pero están en investigación. 6:59 minutos aquí. Por fin llevaron a la cárcel a un sinvergüenza, que lo habían llevado detenido 13 veces, los tenía harto. Ni la paloterapia, ni metiéndole en una centro de rehabilitación. Ahí va preso, ahora engorda y sale a los 4, 5 meses, 6 meses y vuelve con las suyas, don Lenín. 13 veces, Enrique, desde el 2010 había sido condenado o había... apresado, detenido. Sí. Individualizado. Álvaro José Cabello Santana. Pero esta vez no le sonó la flauta. Ustedes lo van a ver ahí en la foto. Póngame producción al final la foto. Este tipo está más fresco que usted y que yo. Más preocupados estamos los dos por este fin de semana, por plata, que este tipo. Pero mire, mirando el lejos. no sé si la cámara lo ponchó. Ahí pasaron dos fumando marihuana por la vitrina de nosotros. Tranquilo. Búsqueme ahí la foto, producción. Ahí está finalizando. Enrique, ¿qué pasó, Enrique? Que el juez ya dijo, no, señor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se cae el hombre? Ahora sí. Porque se estaba robando un retrovisor. Eso es de menos importancia, sino que tenía una orden de captura. Al respecto, el comandante Dulas. Mire, y este muchacho viene de una familia buena, ¿vio? Sí. Su padre, la madre, los tíos, una gente noble. Pero usted conoce a toda esa gente, Enrique. Yo soy del centro de Valledupar, Lenín, ahí crecí, me crié, paro allí, sé que yo... Usted conoció al que violó a la perra. Oye, Enrique, conoce a toda esta gente. Es que yo soy de Valledupar, Lenín, y vivo en Valledupar, y visito Valledupar, y tengo una retentiva... Pero este muchacho lo conozco, sí. Yo desde que estaba niño. Pero ya está viejorro, Enrique, ya tendrá como sus 38 años. No lo tiene, debe tener 40 y tantos años. Mire, le digo que el papá es una gran persona y la mamá y los tíos, excelente persona. Pero bueno, una vez le escuché una persona que dijo que hay árboles que sus raíces son buenas y las ramas estronchosas. Vamos a... 650. El coronel se refiere al respecto. Sí, bueno, dele. Logramos sacarlo de las calles. Dios y patria. En el día de ayer, en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de Valledupar, por parte de unidades de la Policía de Turismo, se logra la captura del sujeto Álvaro Cabello Santana, quien se encontraba robando retrovisores en este sector de la ciudad. Eso sí que hacer la captura, se logra establecer que ese sujeto ha sido 13 veces conducido por hurto y se ha presentado ante un juez de control de garantías. Esta persona también tenía una orden de captura vigente para cumplir condena por el delito de hurto calificado. Este es un delincuente peligroso que, gracias a la información ciudadana y al pronto actuar de nuestra Policía Nacional, logramos sacarlo de las calles. Dios y patria. 6:52 minutos. Para cerrar este segmento de orden público, narcolanchas, esto es en La Gloria, sur del Cesar, sobre ahí, a la orilla del río Magdalena. Esta droga viene del sur de Bolívar. Coge carreteras del Cesar, se va hacia los puertos nuestros, tiene que atravesar el Cesar o la región del Catatumbo. Pero yo no creo que coja esa ruta, sino por carreteras del Cesar. Por la carretera del Cesar pasa la droga y el dinero. Hay gente experta que conoce los carros que van preñados de drogas y de dinero. Y esto es una narcolancha. 251 kilos de coca, presuntamente del clan del Golfo, y la marca decía Ángel. Ahí tenemos declaraciones del coronel Douglas al respecto. Ellos son los que saben, ¿no? En el día de ayer, unidades de la Armada Nacional, Batallón 17 Fluvial y de la Policía Nacional logran la incautación de 251 kilos de clorhidrato de cocaína en el sur del Cesar, en el municipio de La Gloria. Es así que, gracias a la información ciudadana, logramos dar este importante golpe contra las estructuras que delinquen en este sector del departamento. 6:53 minutos, esta es Candela Viva en Vivo. Saludo en la Loma de Calenturas,
a Olger Jiménez. Chispita de vida, los lunes y los viernes, para llevarle un dato de esperanza, un mensaje de esperanza a los oyentes, televidentes, internautas de Candela Viva en Vivo. Hola, hola, buenos días, gente de Chispitas de Vida, ¿cómo están? Hoy quiero contarles algo que nos enseñó el sabio Salomón en sus proverbios. ¿Sabías que la vida y la muerte están en el poder de tu boca? Lo que tú digas, sea bueno o sea malo, cobra vida y se hace realidad para ti. Así que analiza qué palabras estás diciendo hoy. ¿Eres de los que bendice y da gracias o eres de los que se queja por todo? Recuerda, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Habla positivo, da gracias. Chao, chao. 6:54 minutos, positivo. Usted tiene que levantarse con alegría, con ganas de trabajar, salir a buscar la vida honestamente, pero antes empiecen a renegar desde bien temprano. Se le aleja al Espíritu Santo. 6:54 minutos. Nuestro sondeo de opinión de hoy está de acuerdo que en Colombia, en especial en el departamento del Cesar, se ofrezca una bonificación o incentivo para aquellas personas que aún no se han vacunado. Sí, no. Hay varios periodistas, unos aislados en casa, y creo que Quique Gómez, el hijo del Piña, de Miguel Gómez, está delicado de salud. Pero ya está mostrando mejoría, Enrique. Está, bueno, gracias a Dios, pero a cuidarnos todos, usted y yo, con esto, a seguir con el tapaboca, lavándonos las manos. Oiga, esto del lavado de manos es interesante. Interesante el lavado de manos. Andrés, algunas personas que nos ven, nos escuchan a nivel general, como Tulio Fuentes Carrillo. Vamos con los primeros reportes de sintonía extra en Candela Viva en Vivo. Elenes Godoy, Jorge Redondo, Francisco Valencia, Tarquino Osorio, Alex Pedraza, Wilmer Barón, Yurbedis Castro, Jenny Núñez, Nancy Daza, Miguel Gil, Darwin Mindiola, Aide Muñoz, Marilis Cotes, Nivia Gómez, Yare Arias, Lady Sarrieta, Chemita Corso. Sí, señor, y Caco Carrillo, hombre de principios y de trabajo. 6:55 Dígame. Ayer me estaban diciendo, oiga, te están pegados, los estamos escuchando. ¿Y sabes quién es la mejor crítica, Enrique? El mismo gremio de periodistas, de sus amigos los periodistas. ¿Sabes? Me dijeron, en la radio donde usted trabajaba, me dijeron, de 6:30 a 7:30, nosotros lo que hacemos es verlos a ustedes. Y yo dije, bueno, que encadenen, pues. No, me tampoco así, no sea sobrador. Mario Justice nos ve desde el Oriente de Calleja. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. En Dupar es vida, es progreso. El agua es vital. Por eso en Dupar te invita a que su factura sea el primer servicio público que pagues en tu hogar. Leandro Torres, presidente del barrio Sicarare. Nosotros caminamos bien si pagamos nuestras deudas. Hay personas que son muy desagradecidas con la empresa y quieren vivir, que sí, con mi agua, pero no se acuerdan que hay que pagar el agua para tener el servicio, que es la vida. El agua es vida, pero somos ajenas a pagar. La empresa es nuestra. Endupar se acerca a tu vida, siempre será una mano amiga. Llegaron los huevos. Apoya la economía local. Reconocimientos al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero 2021. Un premio a la perseverancia y a la valentía de los empresarios. Espérelos muy pronto. Organiza Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. La vacuna contra el sarampión y la rubéola también es una vacuna de vida. Niños de 1 a 10 años, nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019, deben recibir una dosis adicional. Acude a nuestros puntos habilitados. Este es un mensaje del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad.
Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. 6:58 minutos, este es Candela Viva en Vivo. Nuestro sondeo de opinión, ¿estás de acuerdo que en Colombia, en especial en el departamento del SAR, se ofrezca una bonificación o incentivo para aquellas personas que aún no se han vacunado? ¿Sí o no? 6:59 minutos. ¿Qué pasó con el Rey Vallenato, Lenín? Ricardo Villafaña, así se le conoce. Así es, el actual Rey Vallenato, José Ricardo Villafaña, concilió con Naomi Carolina Viana Suárez, 23 años de edad. ¿No hubo abogado penalista? No, Enrique. Bueno, fueron ahí a una... Ese es primero de mayo. Primero de mayo, exactamente. Sí. Recordemos que ella entabló un proceso penal en contra del acordeonero debido a que presuntamente recibió una golpiza cuando se encontraba en un hotel en Valledupar el pasado 31 de octubre del 2020, ya casi un año, después de un año, y cuando gana el Rey Vallenato, pues ella aprovecha esta situación para hacer memoria y finalmente, Enrique, ya llegaron a las paces. ¿Será que eso llegó así a mutuo acuerdo, habladito, o hubo algo por ahí? ¿Y usted cree que donde hay abogado es gratis? Nada, hay que pagar por lo menos al abogado, hay que pagarle. Sí, le dije, si hace memoria cuando el escándalo, producción debe acordarse de lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Sí. Nada. Idiotas útiles, disculpe el término, arma el escándalo, eso no es gratis ni Ana, ni por amor al arte, quien hace las paces, esa paz es una conciliación, ya no va a juicio, por lo menos, por eso es que se dice que eso de maltrato familiar, lesiones, no se pueden... ¿Será que pasará lo mismo con Alberto Tico Mercado? ¡Lo mismo! Lo mismo. Está en México. Sí, él pasa con un comunicado. Correcto, y aquí están los abogados trabajando, y esos no trabajan de gratis. Los únicos que trabajan y viven del aire son los llanteros, y hay que pagarle. Y a Bianca, que todo lo cobra. ¿Y se fue del país? Sí, él no tenía nada, se va del país y de ahí arregla todo. Villafaña lo arregló aquí. Él no era pobre. Bueno, él no es pobre. ¿Quién, Villafaña? Villafaña no, tiene años de estar trabajando, creo que es contador público. Trabajó en la gobernación, mata moñita. ¿Será que hoy nos llama el abogado de Naomi a dar entrevista? No le digo que es idiota útil, disculpe el término. Y se lo dije acá, ahí me está diciendo producción que sí le dije. Villafaña tiene finca de café y están en plena cosecha y el café caro. Tiene un premio de la fundación que no se lo han pagado, pero se lo pagan. Y los fines de semana, como dicen ustedes los músicos, matan moñitas, hombre. Y él está matando moña con Carlos. Claro, Vida, está trabajando con un duro. Con un duro. 7:02 minutos, esta es Candela Viva en Vivo. Oiga, hay una queja. Allí frente al edificio de la Caja Agraria, ¿sigue siendo el edificio más alto de Ipar? No, ya no. No es ese era el punto de referencia, pero ya no. Sí, el punto... Dejaron una línea. Bueno, pero ese edificio nunca ha sido de la Caja Agraria, Enrique. Sino que ahí quedaba la Caja Agraria. Sí, pero es el nombre. El nombre. Y ahí ya no queda ni Caja Agraria. No, ¿qué ahí queda Caja? La DIAN, imagínese. La DIAN, ahí sí. Sí, en primer piso. La Procuraduría todavía está allí. Sí, señor. Bueno. Allí el frente dejaron una línea, no saben de qué es lo que sigue. El que va con el celular tropieza allí. Hay un vástago, un tallo de un palo de coco podrido que podría caerle, y cae es cuando va pasando a una persona buena. Y el mobiliario, las sillas y todo eso se lo llevaron y ni más. Un oyente de Candela Viva, este es reportero Candela Viva. Buenos días, aquí. Mire, ¿verdad? Aquí en la calle 16, frente al edificio Caja Agraria, Enrique Camargo, mire, estas personas dejaron esta línea. Esta línea, quién sabe qué, si es alta tensión o qué, la dejaron aquí bajita. Representa un peligro para la comunidad. Las personas que hicieron la obra aquí también
se llevaron las bancas que habían aquí, dos bancas que habían aquí para la gente se siente, los ancianos, los discapacitados se sienten, para que se sienten, y se las llevaron y no las trajeron. Las canecas en la basura no están. Ahí en la esquina había una y en la otra esquina había otra. Y aquí al lado del muchacho que está ahí al lado de la camioneta había otra. También se la llevaron y no la han colocado. Este árbol representa un peligro para la comunidad, está lleno de huecos. El carpintero ha hecho nidos y más nidos. Ha hecho huecos y nada. No hay quien bregue por aquí por los vallenatos. Eso no debe pasar aquí en Valledupar. Sí, señor. Es la queja ciudadana. Pero hay más reporteros Candela Viva. Ahí en el José Eugenio Martínez, es lo que yo digo. Ay, la gratuidad, señor rector. Y usted me va a identificar esa voz, usted, Lenín, o los que nos escuchan. Mire esta queja de un ciudadano. Así luce el colegio José Eugenio Martínez con un lote totalmente enmontado, mostrando un aspecto de falta de aseo. ¿Será que el rector de este colegio está esperando que el alcalde o el secretario de educación le vengan a limpiar su colegio? Hay que tener más sentido de pertenencia con las instituciones educativas de Valledupar. Sí, claro, de Paul Bolaño, Enrique. Comunicador social, periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, Paul Bolaño Saurí. Don Lenín. Dígame, Enrique. Hay legalización de predios. Fombi Social, el gerente de Fombi Social. Carlos Daza. Carlos Alberto Daza, Cada. Buena persona y buen funcionario, diría que. Ayer lo tenía un abogado por ahí, sulfurado, casi se infarta. Ay. Los abogados sí son vivos, Enrique. ¿Ah? No. Pero mire, bueno. Siga ahí, hay Enrique. Serios y hay unos tramoyeros que no podemos pero comen. Yo lo que, bueno, no voy a tocar ese tema porque ese tema no me interesa. ¿Y qué pasó con los predios? ¿Dónde bueno, están legalizando predios? Van a legalizar predios en Villa Germania, sí. Sierra Nevada, Aguas Blancas, Mariangola. Mire cómo está trabajando la gente de Fombi Social, míreme las fotografías, hablando con la gente, eso le agrada a la gente, legalización. Pero esos predios ya están ocupados. ¿O? Sí, son ocupados, la gente tiene su casa, pero no está legalizada, no okay. Tiene escritura, entonces instrumentos públicos hacen. La persona sabe qué pone, sí. Su consentimiento, 15 minutos le explican, sí señor, y usted con una escritura puede acceder a subsidios de mejoras de vivienda, puede llegar a una entidad bancaria, préstame 4 millones para hacer la cocina, hacer la batería del baño, hacerle la habitación a la niña, al niño. Total, escuchemos lo que dijo Carlos Alberto Daza, Cada. Buenos días, Enrique. Gracias por la oportunidad que me das en tu prestigioso noticiero. Bueno, te tengo que contar que el programa abanderado por nuestro alcalde Mello Castro González va muy bien. Ya hicimos presencia en 3 corregimientos, Villa Germania, Mariangol y Aguas Blancas, donde esperamos entregar 300 títulos, Enrique. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos porque hemos recibido el beneplácito y la alegría de la gente que está esperando de hace muchos años esos títulos, Enrique. ¿En qué consisten estos títulos? ¿Qué predios van a legalizar? Enrique, son predios fiscales, predios que en diciembre, con el favor de Dios, le estamos entregándolos los títulos. Títulos que la gente lo hace propietario, lo hace legales, los hace dueños de sus predios, que pueden acceder a créditos, a subsidios de mejoramiento de viviendas y muchas cosas, Enrique. ¿Qué entidad del Estado hace acompañamiento a esta legalización de predios fiscales? Enrique, este es un esfuerzo que hizo nuestro alcalde con 160 millones de pesos, donde invitamos a la Superintendencia de Notariado y Registro que nos acompañara, y así es que de la mano de ellos estamos sacando adelante este hermoso proyecto. ¿Qué tienen que poner los beneficiarios? Nada, regalarnos 5 o 10 minutos de su tiempo, dejarnos entrar a sus casas, medir, hacer un trabajo de socialización, levantamiento topográfico, Enrique. Es muy sencillo. 7-8 minutos, este es Candela Viva en Vivo. No olvide nuestro sondeo de opinión. Está de acuerdo que en Colombia, en especial en el departamento del Cesar, se ofrezca una bonificación o incentivo para aquellas personas que aún no se han vacunado.
¿Sí o no? En otros países han dado hamburguesa, entradas a estadios de béisbol, hasta cerveza. En Estados Unidos, en California, ofrecieron marihuana. Aquí en Manizales, 30,000 pesos, y eso fue lo máximo. Pero aquí hay que ponerle, si van a entregar plata, veeduría y cámaras, porque aquí todos se lo quieren robar. Pero hay algo que... Y llegar a las casas, mire, tienen que ir casa a casa, porque es que hay personas que no tienen 6,000 pesos para ir del barrio al estadio o al hospitalito, o hay personas que de verdad no tienen movilidad. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, eso es claro. 7:09, 7:09. Su amigo Gustavo Bolívar, Enrique, trinó de que una dosis, digámoslo así, de marihuana en Estados Unidos vale $200 y aquí en Colombia al campesinado le sale solo por 12,000. O sea que se queda, el narcotraficante es el que se queda con la mayor ganancia. Bueno. 7:09, 7:09. Vamos a darle chance a Jorge Iván. Tenemos allí en capilla a Aíbar Gutiérrez. Hoy es viernes y con puente incluido. 7:09, 7:09. Ese partido, los colombianos, no sé, todavía estamos y están en Europa la gran mayoría, pero yo, se cae un Brasil, lo van a parar. Pero no será el técnico, Enrique. El problema no sería el técnico. Ya ese análisis lo hizo todo el mundo. Luis Díaz le mantenía 2 marcadores allá y 1 pendiente, lo triangulaban. Sacaron a Luis Díaz, subieron a defensa. Digo yo que veo mucho fútbol, pero no soy técnico. Entonces, no, que dicen los técnicos, es que usted no sabe de fútbol. Entonces, que vean fútbol ellos tres, los 4 técnicos. Jorge Iván Peñaranda con el análisis, ya nos vamos para política, con el análisis del fútbol colombiano, la Selección Colombia. Muy buenos días a todos los sintonizantes y seguidores de Candela Viva. Bienvenidos a esta sección deportiva de hoy, viernes 12 de noviembre de 2021. Se jugaron los primeros partidos de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, el jueves 11 de noviembre. El primer partido de la jornada fue entre Ecuador y Venezuela y se desarrolló en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El cuadro tricolor sumó 20 unidades en la tabla de posiciones y continúa en el tercer lugar. Piero Hincapié anotó el único tanto del compromiso a los 41 minutos del primer tiempo. El siguiente partido fue el de Paraguay versus Chile, duelo en el que ambos estaban obligados a sumar para así acercarse a los 5 primeros de la tabla. Los guaraníes no supieron hacer respetar la casa y cayeron así ante la roja por la mínima diferencia. Brasil, por su parte, recibió a Colombia en la arena de Sao Paulo. Si bien la canariña se mantiene arriba en la tabla de posiciones de manera invicta, no dejaron pasar la oportunidad de seguir sumando como local. Por su parte, los cafeteros no pudieron dar el golpe, cayendo por la mínima diferencia en territorio brasileño. Perú y Bolivia se midieron al término del jueves en el Estadio Nacional, en el que los dos equipos lucharon por los 3 puntos para avanzar en su misión de clasificar a Qatar 2022, y fue el equipo peruano amplio superior. La jornada 13 finalizará con el duelo entre Uruguay y Argentina, el cual se jugará hoy viernes 12 de noviembre a las 6 de la tarde. La albiceleste está en zona de clasificación, mientras que los charrúas requieren de más puntos para pasar. Esto fue todo por hoy en la jornada deportiva de Candela Viva. Les habló Jorge Iván Peñaranda Camargo. 7:12, 7:12. Un saludo especial a Roberto Esquivel, en Bucaramanga. Oiga, Enrique, ¿qué análisis hace usted sobre el partido de Colombia, ya que usted es fanático del fútbol y tiene conocimiento futbolístico? No, ya eso lo dijeron todos los sabios del fútbol. Los sabios del fútbol. Iván Mejía y Carlos... Todo el mundo. El Chucky, le dicen Chucky. Yo le digo, la única cosa que yo analizo para ser diferente a lo que dice todo el mundo, sí. Yo quisiera que los estadígrafos, la gente que conoce, resumieran y dijeran cuántos minutos pierde Colombia con pases atrás. Juega para atrás, ¿cuántos minutos pierde? Es que es un... debían de cuántos minutos
pierde el onceno colombiano regresando bola, regresando el balón. Por lo menos pierden 6 o 7, 8 minutos, y eso es bastante en un juego que tiene 90 minutos, además de eso 45 y 45. Es que juegan un retroceso, y Brasil y cualquier equipo, es cuando es sumamente necesario, regresan a pelota. Analicé ayer que Brasil la regresó 2 veces, 7, 14 minutos, 7, 14. ¿Iba a decir algo? Sí, ¿sabe quién pierde más minutos? Usted viendo ese partido, 90 minutos. Bueno, sondeo de opinión de Candela Viva en Vivo. ¿Está de acuerdo que en Colombia, en especial en el departamento del Cesar, se ofrezca una bonificación o incentivo para aquellas personas que aún no se han vacunado, sí o no? Vamos a la chispa política. Oiga, definitivamente Cambio Radical se quedó sin lista en el departamento del Cesar a Cámara. Miguel Ángel Gutiérrez, los se amigos, algunos, no, quieto ahí, sí, en asamblea. Exacto, bueno, se queda en la asamblea. Eso por ahí. La otra, los Moody, la gente de Pedro, ¿cuándo le van a dar libertad a Pedro? Oiga, sí. Aceptaron a un militar de en, aquí, la JEP. En la JEP. El excomandante del grupo Gaula del Cesar. Él lo capturaron en Panamá. Exactamente. Pero no era que ya un juez le había dado orden de salida. ¿A quién? Alejandro Roballo. Ahí no sabemos. Alejandro Roballo es el coronel retirado que la JEP lo aceptó por falsos positivos. De sí, aquí señor. Del Gaula Cesar. Sí, señor. Bueno, vuelvo con los Moody. Diga con los Moody. Los Moody se van al Senado con Claudia Blel, una vieja conocida de ellos. Hija de Chente. Pero ella no es de aquí del Cesar. Ella es de Sincelejo, de Sucre. De donde sea. No es del Cesar. Sí, es Senado Cesar. Foráneo. Bueno. Forastero, diría el Pacífico. Y a la Cámara, mientras se distancian de APE, un sector de ellos, por lo menos un sector de ellos, llegan cerca al hijo de Chichí. Al liberal. Al liberal. Ellos son liberales. Mm. Pedro Moody es liberal. Sí. Están en conversaciones con el hijo de Chichí. Con Chichí. El que manda es Chichí. Robinson Galván, quien es diputado, ¿se acuerda de San Martín? Sí. Sí, sur de César. Indicó que Sanguino, el senador, no cuenta en la decisión para escoger los candidatos a Cámara. Si el Partido Verde en el Cesar lleva lista propia o se va en coalición con el nuevo liberalismo. Yo se lo explicaba ayer, sí. ¿Oyó? Bueno, mire, ¿cómo se alinea Chiriguayor, Chiriguaná? Juan Carlos García, ex candidato a la alcaldía, firmó pase con el equipo azul. Va con Ape Cuello y con Didier. Iván y su Bambán. Iván es el alcalde. Sí, Iván Camaño. Se van con Eliezer y con José Alfredo Geneco. Ya eso, cada quien cogió para su lado. ¿Oyó? Cogió su ramal. Uh-huh. Cada iguana. ¿Cómo así? Sí, sí, cada iguana cogió su lado, su ramal. ¿Usted cuando dice las cosas? El 30 del presente mes será la elección del secretario general de la Asamblea del Cesar. ¿Y ahí el 30? No sé. Ni sé. El 30 de diciembre del presente año será la elección del contralor. Ahí suena el ex alcalde de Pueblo Bello, pero él tiene su peladurita en la contraloría. En la contraloría, entonces se la arreglan si el que va no, el que manda no va. Uh-huh. ¿Quién es el contralor? El contralor se ha atrevido a todo, el que está ahí. No tengo un chicharronón, un video que tuvimos en la mano. Usted, no me lo vaya a borrar. No. No me lo vaya a borrar, que usted es capaz de borrarlo histórica. Y pasa como... Ande, pero lo que pasa es que el alcalde de Codazzi está hoy... De duelo. Usted se lo dejo para... Dejémoslo quieto, Enrique, sí, por lo menos que pase el fin de semana. Yo cuando di la noticia no sabía... Yo tampoco. No sabíamos, avisaron. Arialdo fue el que me estaba llamando y yo colgándole y después me escribió, ¿no? Que falleció. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así es, 7:17, así dijo el costeño. ¿Ah? Y eran las mismas cosas. ¿Cómo es? Así dijo el costeño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y ya son dos cosas diferentes. Ajá. No me han dado para confirmar, pero así como pega el aroma del buen café. Sí. Del buen café. Dicen que habría renunciado a Franio Restrepo. Esto está sin comprobar. La persona que me está haciendo la averiguación... No me he escrito. Pues el ministro Guillermo Herrera, al diario El Heraldo, que es un diario serio, no es ningún pasquín, había confirmado que le habían aceptado la renuncia
desde el día ese que hizo aquí la rueda de prensa, uh-huh. pero evadió y no confirmó. Pero no Guillermo solo. Lo dice. Usted no. La prensa tiene que ser como la prensa de otro lado. Deja solo a los funcionarios. Ah, que no, nos vamos. Exacto. Ah, entonces, ¿para qué inviten a una rueda de prensa? ¿Mandan ¿Para un boletín? No, ni siquiera boletín, ya eso no se usa. No. No. Eso no se usa. 7:18 minutos. Vamos a una pausa comercial y vamos a dedicarle algo a nuestro folclor. Egidio Cuadrado recibirá el Grammy a la excelencia de Villanueva, Guajira. Estuvo muy cercano a Rafael Orozco, a Rafael, saludo al barrio Sicarare, a Rafael Escalona Martínez, fue pareja de una de sus hermanas. Ahí enterró el corazón Rafael Escalona. Pero bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Con Facesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad. En una infraestructura cómoda y moderna, en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Con Facesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. ¿Sabías que con Supergiro te puedes ganar el valor de tu factura? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Llegó la factura ganadora! Paga tu factura de servicios públicos en nuestros puntos de Supergiro Cesar y gánate el valor de la factura. ¡Voy pa' esa! Valor máximo, 500 mil pesos. Aplican términos y condiciones. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. En la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar Limitada, SOEC, contamos con todos los recursos humanos y técnicos para garantizar procedimientos seguros y eficientes contra el cáncer. Con nuestro equipo de profesionales altamente calificados y con la más avanzada tecnología, nos situamos a la vanguardia entre los centros de oncología de la costa atlántica. Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar Limitada, en Valledupar, brindamos esperanza de vida. 7:21 minutos, esta es Candela Viva en Vivo. Lenín, la señora Blel. ¿La candidata? Sí, es de Cartagena. Ah, ya. Sin mano estoy, hija de Vicente Blel. Sí, por ahí va. Con el que empezó Muti a hacer política, con ellos le fue bien, aquí le ha ido mal, no le han pagado bien a Muti en materia de compensación de votos, para hablar así. Y hablando de mujeres, Enrique, yo me acuerdo que usted vino aquí una vez con un araraque, con una bulla, con una candidata y que su lema Correa, ¿y qué pasó? Ella es de la U, está en la lista de la U, sí. Está en ¿y la esa va para dónde? Para la candidata del sur del Cesar, pero la llamamos y tiene el celular yo apagado. Veo que usted lo llaman, son los candidatos y los políticos, es a invitarlo a tomar café y tinto, debe tener ese buche agrio. Usted nada más toma tinto y café. Bueno, algo hay que aceptarle porque si usted le habla a los políticos, sale entonces después que los está extorsionando, que le está pidiendo, mire lo que le pasó al colega, que ahí está el lío ese, que iba que a denunciar, que iba a no sé qué. Por eso esto es de frente mar, ¿oyó? Y eso se ha quedado quieto, ¿no, Enrique? Nada pasa. Nada pasa. Nada. 7:22 minutos. Usted, hábleme ¿De quién, Enrique? Egidio Cuadrado, que dijo. ¿No tiene un video de Egidio Cuadrado? Claro, ahí tenemos un... Si quiere, pongámoslo inicialmente, cuando fue coronado rey. Sí, eso fue un primero de mayo, porque el día anterior pegó un aguacero en Valledupar y se mojó todo. Bueno, 85 por allá, ¿no? Y se mojó todo y lo aplazaron. Eso empañó las festividades del primero de mayo porque todo el mundo se fue para la Plaza Alfonso López. Atención Colombia, Rey Vallenato 1985, Egidio Cuadrado. Enrique, la cadena.
Academia Latina de la Grabación, eso se llama Grammy Latino, entidad que organiza el certamen, decidió reconocer el trabajo cultural de este músico colombiano, a quien se le entregará el Grammy a la excelencia artística cuando el 17 de noviembre. Egidio Cuadrado, pues al conocer este reconocimiento, dijo que es un reconocimiento a ese niño que aprendió a tocar acordeón antes que hablar, a ese niño que creyó en el don de Dios. Luego de 50 años de vida artística, agradeció a su esposa Fanny, a sus hijos José Luis, Caterín y a toda su familia, en especial a Carlos Vive, a su compadre Carlos Vive y a su esposa Claudia Elena. ¿Usted conoce a Egidio Cuadrado? Sí, es familia de Andrés Villanueva. Ah, por ahí es donde va la vena artística. Claro. Sí, pero él es reggaetonero en vez de ser... Pero si los reggaetoneros ganan más plata que los vallenateros, como dirían los cachacos. No se hace por dinero, se hace por pasión y por gusto. Hombre, sí. Del aire nomás vive a Bianchi, los llanteros. Sí, por favor, el sondeo de opinión para... Hay que facturar, compañero. Están pidiendo, por favor, la entrevista con Eibar Gutiérrez, la Casa de la Música en Bogotá. Vamos con el sondeo. A la pregunta, Enrique, ¿está de acuerdo que en Colombia, en especial el departamento del Cesar, se ofrezca una bonificación o incentivo para que aquellas personas que aún no se han vacunado? Participaron 304 personas, interactuaron bastante, hoy va a ser viernes. Sí, el 23%, que equivale a 69%. Si están de acuerdo de que haya alguna marmajita. Y no, ganó el no, Enrique. Dicen que no, que eso debe ser voluntario. 77%, 235 personas. Se nos cayó. 7:25 minutos. Eibar Gutiérrez, arquitecto. Sí, señor. Ante todo, terminó en el Gimnasio del Norte. Es hermano de la rectora de la Ariandina. Claro. Y en Bogotá, Gutiérrez. Y en Bogotá tiene una academia de música, la Casa de la Música. Buen trabajo. Y él se podría denominar un juglar, Enrique. Sí, un juglar moderno. Claro, porque canta, toca y creo que hasta compone. Sí, compone y enseña. Exacto. Porque es que los músicos de antes eran egoístas, no enseñaban. El Enrique Díaz no practicaba para no tocarle gratis a los vecinos. Ah, claro, sí, eso es verdad. Y el don hay que repartirlo, para eso se lo dio Dios. Pero es que yo no voy a hablar de él como buen acordeonero, como buen guitarrista, sino ese don de gente. Y además, la espiritualidad, la cercanía a Cristo, un grupo de orar, se unen y va creciendo. No quiere ser pastor, porque él no quiere monetizar su creencia y ese don que le dio Está Dios. Como por la se ley. Reúnen los martes y los que no se pueden a nivel de virtual. Yo quedé el martes a unirme al grupo, pero entonces, como me atrasé, me estaba montando el programa. O sea, va por la vida de Rolando Ochoa. Rolando Ochoa tampoco quiere ser pastor. No, porque... ¿A través de la música? Bueno, yo no quiero entrar a otro, pero... Veamos y cerremos por hoy este programa de Candela Viva en Vivo. Le rogamos, hombre, a los que no se han vacunado, vaya a vacunarse. Que no va a haber platica. La gente dijo que no había incentivo. Y a cuidarse porque los accidentes... No, y este fin de semana. Muy largo. Cerramos con Eibar Gutiérrez Barranco, hombre, buen artista. Un saludo, nos está viendo él y su familia y mucha gente en Bogotá. Buena sintonía en Bogotá, Candela Viva. Muchas gracias, le dice Lenín Marmolejo, Andrés David Camargo Cuadrado, el señor Jorge Iván Peñaranda Camargo. Eso es un juego, Jorge Iván, no te vayas a... Perdió Colombia y entonces coge rabia. Con Eibar Gutiérrez cerramos por hoy nuestro programa. Especial los cesarenses, los vallenatos, los guajiros, lo conocemos usted como un gran músico. Muchas gracias. Acordeonero, pero esa faceta espiritual... de grupos de oración en Bogotá, donde usted ha triunfado. Cuénteme algo de esa espiritualidad en familia y con sus amigos aquí en la capital del país. Qué bonito que me lo pregunte, Enrique, porque aquí en Bogotá es donde nace Eibar Gutiérrez espiritualmente hablando. Yo antes no tenía una relación con Dios. Debo confesarte que desde chiquito yo sentí una necesidad de hablar con alguien diferente a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Yo me acuerdo cuando chiquito, por necesidades que no me la enseñaban, que no me decían que había que hacerla, en una estera que había en mi casa en el primero de mayo,
yo me ponía de rodillas, miraba al cielo y oraba. Pero como bien lo dices, es cuando vengo a Bogotá, cuando yo logro consolidar una relación con Dios que además es transparente, que además no tiene intenciones de farándula, que además no es religiosa, sino una relación que tengo con Cristo bien bonita. Pero en Valledupar, en el Cesar, en La Guajira, donde nací, a donde me debo, no conocen esa faceta de Ibar Gutiérrez. ¿Qué dice la gente, los amigos, cuando se congregan aquí en la casa musical o en cualquier lugar a orar? Yo creo que hay una necesidad inmensa de Dios. Lo que pasa, mi querido Enrique, es que nos inventamos cosas. Le pusimos unas arandelas a Dios. Entonces, que había que ir con una pinta, que había que ir con una actitud, que había que ir santo a la iglesia. Entendido es otra vaina. Lo que yo he entendido es que tú y yo fallamos, cometemos pecados, diario nos equivocamos, y para eso está Dios. Entonces, lo que pasa aquí, hermano, no te lo imaginas cómo es de bonito. Gente que como tú, que como yo, reconocemos nuestra falla, y bueno, buscamos en una Biblia unos preceptos que Dios nos dio, y a partir de eso nace una relación con Dios. Finalmente, Eibar, en Bogotá y en el país dicen vallenato, compositor, músico, y cuando lo ven usted orando, ahorita oramos, ¿verdad? Sí, ahorita oramos. Estábamos orando, dicen, ay, ¿qué pasó? Esto es un contrasentido, dice la gente. Qué bueno que me lo pregunte y tan jocosamente como solamente usted lo sabe hacer, hermano querido. Le pusimos a Dios un poco de ropa que Él no tiene. Y la religión también en algún momento dado se volvió un negocio hasta lucrativo y bueno. Y entonces le pusimos un poco de vainas humanas a Dios. Pero Dios es eso. Enrique, yo nunca tomé. La candela.